Melio Osorio, desde la República Dominicana, dice: ¿es la enfermedad una consecuencia del pecado original por el cual seguimos viendo las consecuencias? Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría a usted? Sí, claro, o sea, el, la enfermedad no era parte de lo que estaba en el Edén, es el resultado de que el día que desobedezcas morirás, y parte del castigo sobre la tierra y sobre el ser humano fue la enfermedad. La enfermedad no estaba en el plan original de Dios, no era parte de nuestro cuerpo, no era parte del entorno, de la tierra, de nada. Nada era enfermo, todo era sano. Y entonces sí, todo lo que viene es resultado de ese pecado. Lo que no podemos decir, ¿verdad? Yo sé que están de acuerdo en esto, es en que cada persona enferma hoy es porque hizo algo específicamente malo, ¿verdad? Eh, el pecado ya viene y se transmite y la generación también, pero eh, la causa original de, de, de la enfermedad es el pecado. Y algún día no va a haber más enfermedad, Dice Apocalipsis capítulo 21. O sea, la bendición, allá eh, Dios va a quitar toda la enfermedad. Pero por ahora luchamos contra esta realidad. Es el concepto, digamos, que Jesús viene como a sacudir un poquito cuando los discípulos le preguntan, ¿verdad? Porque eso se movía en, en Juan 9, Dios, sí. ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para Correct. que él naciera ciego? O sea, visualizaban la enfermedad ya como que, ah, de fijo hubo alguna falla. Correcto, en él, imagínense, en un bebé <laughs> o, o en sus padres, ¿verdad? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se vea en él. O sea, hay veces no sabemos por qué viene directamente una enfermedad, pero en general, toda enfermedad vino por causa del pecado original. Eso sí es verdad.